Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada. Hoy es Viernes Santo y la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Estaremos tu paituma lleva. Ñañezuta, ñañembo, eta, ñañemoita, ñajetunta, peñan de yara, curusure, o manoñan de reje. Y entonces Isaías en el capítulo 52, 13 hasta el capítulo 53, 12 nos dice: sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado. Y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Y así continúa esta hermosa profecía de Isaías. Pero señan de toda esta lectura, este poema sobre el siervo doliente. Y esto quiere decir, queridos amigos, en primer lugar, que el Señor nos prepara para nuestra propia resurrección. El Señor prepara a la comunidad para hacer un camino de liberación. Pero, vean, hay dulce de leche, vean, hay seis, ñañandé, ñander, ahí tamante. Está ñañona y nota contra el mal. Está entonces ñandé, ya yujuta, y napey, ahí a peñander a ver. Está ya yujuta o mí, no penamos a ese índere. Pero sin embargo, es la fidelidad. Es este dolor, dice, que carga el siervo doliente. Es la cruz, es la sangre, es la propia vida la que libera. Queridos amigos, que este Viernes Santo sea para nosotros un verdadero día de muerte a nuestros pecados, de liberación de nuestros pecados. Pero en el sentido de que todo lo que es egoísmo desaparezca de entre nosotros, porque estamos muriendo por nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.